se han comprado medicamentos en el extranjero. Les recuerdo que esta decisión se tomó porque cuando llegamos al gobierno, 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. Empresas muy vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas carísimas. Entonces, no se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Entonces, resolvimos eso para comprar los medicamentos en cualquier país del mundo. Entonces, se estableció un convenio con la ONU, con la UNOPS, para que esta institución nos ayudara. Y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Y luego los contratos específicos, una vez que se consiguen los medicamentos, con las farmacéuticas. Voy a pedir al doctor Alcocer que les informe de cómo va lo de la compra de medicamentos. Desde luego, ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles, porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos. Pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. Una campaña muy fuerte, acusándonos de que no habían medicamentos para los niños con cáncer, una situación muy dolorosa. Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje. Y resistimos.